Los hospitales son lugares tristes. Pero hoy nos hemos propuesto animar a uno de sus pacientes. Concretamente a Isabel, que lleva tiempo ingresada y que por un momento va a olvidar las pruebas médicas. Sabemos que su ídolo es Perales. Por eso le hemos pedido a José Luis que colabore con nosotros para darle una sorpresa. Pase por aquí y bueno, nos colocamos. Aquí tenemos otra paciente. Hola, buenos días. ¿Me puedes? Sí. Qué molesto es todo esto, ¿verdad? Ya, es que las quemaduras son así, hay que... Ay. Si necesita algo nos llama, ¿vale? Vale, gracias. ¿Sí? ¿Qué tal? Pero muerde, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? No, es que es un estudio que nos van a hacer. Ajá. Porque tengo los huesos muy mal. La verdad es que esto de los hospitales es... Parece que no pasa... Es un poco duro, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo que hago es cantar alguna vez que otra. Y así se van los dolores. Sí, sí. Y se marchó... Ya su barco le llamó Libertad, en el cielo descubrió. ¿Conoces esa canción? Sí, Perales. Sí. ¿Y te sabes muchas canciones de él? Casi todas. ¿Ah, sí? Le seguía por todos los sitios. ¿Ah, sí? Me encantaba Perales. Claro. En el 82-83, en el parque de atracciones, mi marido ya estaba harto. Porque tuve que esperar 2 horas para verlo. ¿Y qué canción te gusta más? ¿No? Me gustan todas. El año que me operé del pecho yo era muy joven, tenía 37 años. Yo me ponía sus canciones. ¿Ah, sí? Me ayudaba porque, pues eso, fue cáncer y lo pasé mal. Lo pasé mal con 37 años. Mi mamá siempre me ponía. Y si algún día no ponía las canciones, sí, veía que estaba muy mal ese día. Yo también, yo lo escucho desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Y quién es él, no? Es... Ay, qué lugar se enamoró de ti. Ah, te la sabes, ¿eh? Vamos a cantar esa canción, ¿quién es? Venga, vamos a ver. Pero despacio, para que no lo toque claro. Cantar en un hospital, como son de pejigueras. Así los hospitales son menos tristes. ¿Cómo era? Mirándote a los ojos, curaría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pero no me lo puedo creer. ¿De dónde es? Pero bueno, no me lo puedo creer. ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame. No me lo puedo creer. Pero no estabas muy segura cuando te sorprendes tanto. Ya no me importa morir, Pedro. Es la primera vez que yo hago una cosa así. Nunca. No me lo puedo nunca creer. Nunca lo había hecho. ¿Pero y por qué me lo han hecho, mi hija? Pues fíjate. Que no sé, pero ¿estás contenta? ¿Te sientes bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Pero no me lo puedo creer, Dios mío. Por encima de todos los males y de todos los hospitales y de los malos momentos, con todo eso puede la música. Me lo ponía mi madre, me decía, hija, ponte la música para que esté bien. Qué curioso eso. Yo no me lo quería el día que estaba tan mal. No, ni quería escuchar tus canciones. Y te ayudaba. Gracias, muchas gracias. No me lo puedo creer, José Luis, de verdad. Gracias.